Hola, ahí sí me escuchan, ¿cierto? Hola, buenos días. Buen día, Víctor. Buen día, Maritza. Bueno, los que estaban conectados hace un rato, ya volví. <laughs> ¿Me escucha? Carito dice, no se escucha nada. ¿Me escucha ahora o no? Ahora es que recién activé el audio. Ahora sí, ¿cierto? Víctor, ya, qué bueno. Ah, ya me dice Carito. Sí, es que había dejado el audio desactivado. Eh, terminamos hace poco el video test y ahora vamos a revisar el tema 10 que toca el día de hoy, que es informaciones importantes, que es como el último tema de la, del, del libro del conductor, donde hace como una, una, un resumen ya de, la, de las cosas, como de las informaciones más importantes del, del libro en realidad. ¿Ya? Entonces, esto es lo que vamos a. A revisar hoy día, vamos a tratar, de, es más o menos rápido, así que vamos a tratar de hacer un test de este tema después al último, ya ver si, si es que alcanzamos. Ya, bueno, aquí dice, ¿qué aprend aprendemos en esta unidad? En este último tema del curso, para la obtención de la licencia clase B, trataremos informaciones importantes como la actuación que debemos llevar a cabo en caso de siniestros de tránsito especialmente si alguno de los vehículos involucrados transporta mercancías peligrosas y documentos que todo y documentos que todo vehículo debe llevar ya ya acá dice más o menos lo que vamos a ver hoy lo que vamos a tratar en este tema cómo comportarse en caso de siniestro primer auxilio obviamente y siniestro con vehículos con cargas peligrosas después dice disposición aplicables a los vehículos Responsabilidades del conductor. Cuando se suspende o se cancela la licencia, por ejemplo. Cuando son los, ¿Cuáles son los requisitos para conducir un acompañante menor de 17 años? También dice el tránsito y el medio ambiente. Ya es cortito como les decía el tema, entonces vamos a empezar. ¿Cómo comportarse en caso de un siniestro? Ya, estas preguntas son, eh, aquí tiene hartas preguntas de examen. Esta parte que vamos a ver tiene preguntas de examen. Siempre nos pregunta qué tenemos que hacer, por ejemplo, en caso de un siniestro. Entonces tenemos que ponerle atención. Norma, buenos días. Dice, la ley de tránsito obliga a detenerse a personas que han participado en siniestros de tránsito. Con o sin culpa en la causa. ¿Ya? O sea, si es que a mí me choca, yo tengo, por ejemplo, un un siniestro en una intersección, en un semáforo, yo tenía el verde, y choco por ejemplo, yo también tengo que detenerme, eso lo tengo, tengo que detenerme y, y seguir el protocolo, no puedo yo continuar la la marcha, ya obviamente en el que resulten personas lesionadas o muertas, yo siempre tengo que detenerme cuando es un, un siniestro más o menos grave o sea, tengo la obligación de detenerme yo después de un siniestro, ya sea muy grave o no tan grave, o sea, personas lesionadas o muertas, siempre me tengo que detener ya con personas lesionadas tengo que detenerme para prestar la para ayuda si fuese posible. Esto es importante también. Ya siempre nosotros tenemos que detenernos, siempre cuando hay en un siniestro en personas lesionadas, y tenemos que bajarnos a prestar ayuda. Y esto también es importante: dar cuenta a la autoridad policial más cercana lo antes posible. Ya a la brevedad uno tiene que dar cuenta a la autoridad policial más cercana. El incumplimiento de esto se sancionará. Ojo con eso, se sancionará dependiendo de los daños que cause. Por ejemplo, puede ser con multas, suspensión de licencia, inhabilidad perpetua para conducir vehículos y penas de cárcel efectiva. ¿Qué pasa? Que si yo me veo involucrado en un siniestro y yo no me detengo, me voy, que me... siempre cuando uno se ve involucrado en un siniestro y hay lesiones, eh, tenemos, no, estamos obligados a que no realice el alcotest, el ¿cierto? La alcolemia. Si yo me voy, me estoy negando la alcoholemia. Y eso ya es un delito. ¿Ya? Ojo con eso. Por eso aquí va a depender. Si hay lesiones, por ejemplo, todo esto va a depender. Pueden ser multas, suspensión de licencia y le perpetua para conducir. O sea que nunca más usted pueda conducir un vehículo. O sea, le van a quitar la licencia, no va a ser suspendida ni cancelada, sino que inhabilitada. Y penas de cárcel efectiva. ¿Qué deben hacer todos los conductores en caso de siniestro? Ahí está con gráficos bien marcada, dice detener su marcha, prestar la ayuda si fuese necesario y dar cuenta a la autoridad. <laughs> dice importante, no dar aviso a la autoridad y fugarse es un delito, como lo dije yo hace un rato. Yo al no dar aviso y, y fugarme me estoy negando a la alcoholemia, o sea, me voy me, se va a presumir que yo soy el culpable inmediatamente. ya que puede llegar hasta la pérdida de por vida de la licencia de conducir, además de penas de cárcel efectiva de al menos un año? ¿Qué hacer al detenerse para ayudar en caso de siniestros? Tenga presente, los choques y posteriores incendios son una amenaza peligrosa. Ya siempre, cuando hay un choque, por ejemplo, sobre todo si hay vehículos con cargas peligrosas o simplemente un vehículo normal, cuando tienen, por ejemplo, este tipo de siniestros, choques en los autos, muchas veces eh, tenemos problemas con, la, con el, el sistema eléctrico. Pueden quedar haciendo masa, pueden quedar haciendo algún cortocircuito. Yo no soy, tanto eh, se llama, experto en electricidad ni electrónica de los vehículos, pero sí he visto una vez a un amigo mío, lo chocaron atrás en el, en el foco, no fue mucho, se quebró un poco el foco y se hundió, se veía súper bien. Y cuando llegó a su casa, el foco se estaba prendiendo, se derretió y se estaba prendiendo el foco porque quedó haciendo contacto, obviamente ahí, quedó haciendo masa, algo, y casi se le prende el auto. ¿ya? Entonces, ojo con eso. Avisar a los demás con las luces y artículos reflectantes. En este caso, ¿con qué luces aviso yo a los demás que hay un, que un adver, advierto o, o aviso de algún peligro? ¿Cuáles son las luces que yo tengo que encender? A ver si alguien me puede contestar ahí en el chat. Dice, apagar motores de los vehículos y no fumar. Ya, por ejemplo, acá. Las luces intermitentes, 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 ¿ya? Más conocida como, la, como dice Edith, luz de advertencia, luces de advertencia, tal cual. Luz de advertencia de peligro, carito también, luz de advertencia. Que son intermitentes, obviamente, pero la luz, la, el nombre técnico son, es la luz de advertencia. ¿Ya? Señalizadores y la luz de advertencia cuando se encienden las cuatro luces destellantes, intermitentes. Súper bien. María Alejandra, luz de advertencia también, ¿ya? Vamos a ver. Primero auxilios. En siniestros de tránsito. Ante personas heridas, no moverlas. ¿no? Hay que evitar mover a estas personas cuando están heridas, ¿cierto? Siempre y cuando no sea necesario. No trasladarlas ni moverlas. O sea, yo, por ejemplo, no puedo eh, echar un, her un herido a mi vehículo y llevarlo al hospital. Es complicado. Nosotros tenemos que llamar a la ambulancia y esperar que la ambulancia lo lleve. Nosotros, no so los, los vehículos particulares, no son vehículos de emergencia. Por ende, es complicado subir un a un herido, por ejemplo, y llevarlo por nuestra cuenta podemos meternos en algún problema y entonces si le aparece como pregunta nunca tenemos que mover, llevar a un herido en nuestro vehículo particular solo podrá mover algún herido excepcionalmente ante peligro de incendio, explosión o atropello obviamente si es que está por ejemplo hay un incendio y el, y el herido está ahí mismo o quedó al medio de la autopista por ejemplo y están pasando los vehículos o algo así obviamente como para salvar la vida podríamos hacer algo así antes no Hablarles con calma y darles seguridad. Ya hay que tratar de tranquilizar a estas personas. A los heridos siempre hay que tratar de tranquilizarlos, hablarles con calma, darles seguridad de que va a, estar todo, va a estar todo bien. No alarmarlos más porque los nervios no los van a llevar a nada bueno. Evitar movimientos innecesarios, es un poquito de lo mismo que dice arriba. Mantener abrigada y cómoda una persona. Siempre hay que evitar que los, que los heridos se enfríen. Hay que tratar de mantenerlo abrigado. No abandonar a menos que lo haga para pedir ayuda. Y no les dé nada para beber. ¿Ya? Eso es importante. Si se ha detenido la respiración, dice: limpie la boca del herido, retirando cualquier objeto que pueda obstruir su respiración, como prótesis dentales e incluso tierra. Acá Edith nos dice que a un vecino tuvieron que sacarlo de su auto y después explotó su auto, gracias a Dios. Está bien. Súper bien eso. Claro, yo lo puedo sacar del auto. ¿Ya? Pero no haberlo subido, por ejemplo, al vehículo y llevarlo. Siempre, como, como dice acá, siempre cuando hay algún, algún peligro podemos hacer eso. Ya, ya, es como lo dije hace un rato: para si es un tema de, de salvar una vida, se hace. Dice: si está inconsciente y respirando, el movimiento puede dañar más una espalda lesionada, por lo tanto, mueva a la víctima solo en caso de peligro. Si la respiración se dificulta o se detiene, repite el procedimiento anterior. Si está sangrando, aplique presión manual firme sobre la herida usando de preferencia un material limpio. Sin presionar algún cuerpo extraño en esta. ¿Ya? Coloque una venda o un paño largo. Cómo ayudar a heridos o lesionados en siniestros de tránsito. No les dé alimentos ni bebidas, no traslade heridos en vehículos particulares. Esto es lo que yo les dije hace un rato. Ya, no traslade heridos ni en vehículos particulares. Hay que tratar de que se traslade solamente en vehículos de emergencia y no quitar el casco si se trata de un motociclista. Ya, por pues tratando de quitarle el casco, de repente podemos causarle más daño. Dice acá, siniestro con vehículos que transportan cargas peligrosas. En las vías es posible encontrar vehículos que transportan cargas peligrosas como compuestos explosivos, inflamables o corrosivos, entre otros. Todos estos vehículos deben llevar rótulos especiales que especifican lo que transporta. Esto se ve mucho en los camiones, ya en los camiones cisterna, por ejemplo, que llevan explosivos, pueden llevar líquidos combustibles, venenos el material radioactivo, por ejemplo, y estos son los rótulos que los vamos a identificar. Si un camión tiene estos tipos de rótulos y tuvo tu un accidente, tenemos que dar cuenta a la autoridad lo antes posible y que tener mucha precaución. ¿Qué hacer en caso de un siniestro con un camión que transporta sustancias peligrosas? Mantenga la distancia prudente, evite ubicarse en una posición que el viento pueda transportar sustancias hacia usted, no fume ni encienda ningún tipo de llama advierta a los otros conductores del peligro y dé aviso a la autoridad competente informando que señal, lo que señalan los rótulos este es un camión cisterna que dice que suministro de gasoles o sea lleva gasolina este vehículo ¿Ya? siempre atento con este, con este tipo de vehículo más que nada esto es más es de clases eh, profesionales que uno tiene que saber qué significa cada rótulo por ejemplo ustedes si ven algún rótulo de esto es porque tiene algún transporte algún peligro vamos a pasar a las, el siguiente tema acá este como es como son como les dije hace un rato que es como una mezcla de todo eh, y, y lo más importante del libro el conductor cambia de repente de de un tema a otro súper brusco dice acá disposiciones aplicables a los vehículos dice los vehículos motorizados no pueden circular sin placa patente permiso de circulación otorgado por la respectiva municipalidad, certificado de seguro obligatorio de accidentes personales, más conocido como SOAP, certificado de revisión técnica o de homologación, los que deben encontrarse siempre vigentes. Ya, esto es lo que yo tengo que tener siempre presente. Por ejemplo, aparte de la patente que estamos claros que es obligatoria, estos son los tres documentos que tengo que yo siempre mantener en mi vehículo, el permiso de circulación, certificado de Seguro obligatorio de accidentes personales, certificado de revisión técnica o de homologación, más la licencia del conductor. ¿ya? Muchas veces hay preguntas que, hay una pregunta que siempre dice, marque los, los documentos obligatorios y siempre nos pone el padrón. Ya dice padrón o certificado de, de dominio. Ya, el padrón no es obligatorio. Ya para que lo tengan claro, acá no dice que son obligatorios. Siempre les digo porque es una pregunta muy común en la cual me incluyen el padrón. Y ese, esa, si a mí me están incluyendo el padrón en la pregunta, esa no va a ser la correcta. ¿Ya? La placa patente es súper importante. Antiguamente los vehículos nuevos tenían cinco días para circular con la factura y sin patente mientras hacía el trámite. Ahora ya no es así. Ahora tienen que salir inmediatamente con la, con la patente desde la automotora. <laughs> Dice que la placa patente única es el distintivo que permite individualizar el vehículo. Son otorgados por el registro civil de identificación, son únicas e intransferibles, al momento de adquirir un vehículo debe inscribirlo a su nombre. Nueva ley de patente, lo que le comentaba hace un rato, nueva ley de patente cero días, hace obligatorio incluso para vehículos nuevos el contar con una placa patente a la hora de salir a la calle, y serán las automotoras quienes estarán obligadas a entregarlo junto al equipo que vendieron o el automóvil que vendieron. El circular sin placa patente pasa a ser una falta gravísima con multas que van desde 10 a 50 UTM. Ya aquí dice el no cumplimiento de estas obligaciones es causal de que el vehículo sea retirado de la circulación por la autoridad fiscalizadora quedando esta a disposición de Juzgada Policía Local. O sea, a mí me pillan sin el permiso de circulación, sin cualquiera de estos documentos al día, me van a retirar el vehículo. Antiguamente lo que era la revisión técnica era solamente una multa. Ahora ya no, ahora es retiro del vehículo de circulación con la nueva ley. Ahí aparece una patente, obviamente, la forma de la patente de los vehículos acá en Chile. Vamos a ir más o menos eh, viendo las descripciones. Dice, ¿qué es el permiso de circulación? Es un impuesto, es un permiso de circulación, es un impuesto anual que todos los dueños de los vehículos motorizados deben pagar a las municipalidades. Permite. ¿Qué permite? Autoriza que los vehículos, camionetas, motos y otros pueden circular de forma legal por las calles del país. Es un documento que entregan las municipalidades y que debe portarse en el vehículo al momento de transitar por las vías. ¿Ya? Dice, padrón, revisión técnica y SOAP. Para obtenerlo debe estar toda esta documentación al día. ¿Ya? O sea, para obtener el permiso de circulación, tiene que estar la revisión técnica al día y el SOAP. Tiene que tener el padrón para, para que el permiso de circulación quede a su nombre. ¿Ya? Pero, por ejemplo, yo he pagado permiso de circulación sin el padrón. Pero te ponen el nombre del dueño anterior. Ya, si es que fue, tiene un dueño anterior, por así decirlo. Por ejemplo, si yo compré un auto en febrero y en marzo voy a pagar el permiso de circulación. O lo compré en mismo marzo, por así decirlo. Y voy a pagar el permiso de circulación. Tengo que ya contar con el padrón a mi nombre para poder poner el permiso de circulación a mi nombre. O si no, va a quedar al nombre del dueño anterior. Ya, eso quiere decir ahí en padrón. Y esta es la forma del permiso de circulación, obviamente. Aparece la municipalidad, se paga de marzo a marzo, todos los marzos, el 31 de marzo es la, como la fecha límite para pagar el permiso de circulación. No se escucha, me dice Carito. ¿Alguien más tiene problema? ¿Alguien más no me escucha? Ya, ese es el, el certificado de permiso de circulación. Obviamente, ahí donde dice práctica test, va a decir. Va a salir el logo de la municipalidad, obviamente. Si me escuchan, me dicen todo bien. Revise su conexión. Igual está un poquito malo el internet estos últimos días, así que puede ser eso. Ya. Pasamos lo que es el permiso de circulación y pasamos a la revisión técnica. Es un chequeo general anual del vehículo. Permite validar el buen estado de un vehículo motorizado y proteger el medio ambiente a través del control de sus sistemas mecánicos de seguridad y emisiones. ¿Por qué dice esto? Porque también nosotros nos revisan, aparte de que el vehículo esté funcionando correctamente, nos revisan las emisiones del vehículo, lo que estamos tirando por el, por el escape, por así decirlo, ¿cierto? Que el vehículo no esté, sus emisiones no estén muy altas y no, y no esté contaminando más de lo que dice la norma. Uy, 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 uy. Vamos de nuevo aquí, denme un momentito, porfa. Ahí sí. Y vamos en revisión técnica. Eso. El vencimiento de estos corresponde al último dígito de la, plaza, de la placa patente. No, por ejemplo, a, a diferencia del permiso de circulación, la revisión técnica no todos vencen en el mismo mes, por así decirlo. Esto va a depender del último dígito de la placa patente. Este es la, el certificado de revisión técnica que están entregando ahora. Es más que nada digitalizado. Hay muchas plantas de revisiones técnicas, hay muchas concesionarias, hay varias que donde hay, uno puede ir a la, a la revisión técnica. Y acá dice, mira, por ejemplo, como les dije, el último dígito de la patente corresponde al mes que... Hay que ir a realizar la revisión técnica. El 9 corresponde a enero, 0 febrero, el 1 abril. Por ejemplo, si mi placa patente termina en 6, me va a tocar en septiembre, por ejemplo. La mía termina en 5, me toca en agosto. Entonces, por eso que varía. Dice, ahora pasamos al swap. Bueno, aparte de la revisión técnica, también siempre entregan otro documento que es la emisión de gases, ya que van las dos juntas, pero es prácticamente lo mismo, pero son dos. Uno dice certificado de revisión técnica y el otro dice certificado de emisiones de gases. Ya, el mío dice en mayo, ¿dí? en mayo entonces debe terminar en dos tu patente. Y ahora vamos a ver lo que es el SOAP o seguro de obligaciones de accidentes personales. Dice que es un seguro para transitar por las vías del país. Este seguro cubre heridas y muertes del conductor, pasajeros y terceros que se estén envueltos en el siniestro. Tiene una validez de 12 meses, igual que el permiso de circulación, se compran juntos. Siempre se compra primero el, el SWAP, eso sí. ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que cubre solamente los daños o lesiones, por así decirlo, o muertes del de conductor, pasajeros o cualquier tercero que se vea envuelto en el siniestro. Ya, para eso es el SOAP, no es para daños, por ejemplo, para daños materiales, por así decirlo, que también puede aparecer como pregunta de examen. ¿Qué es lo que cubre el SOAP? Recuerden, solamente lesiones o muertes del conductor, pasajeros o cualquier otro tercero que se vea envuelto, pero no cubre daños materiales. Vamos a pasar a la siguiente parte que dice responsabilidades del conductor. ¿Es responsabilidad del conductor? Mantener el vehículo en buen estado, obviamente con su mantención al día, buenos neumáticos. Dice, ¿cómo se puede hacer efectivo el SOAP? Obviamente hay que ir a la. Según donde usted. El, el, la, la aseguradora, obviamente, la aseguradora tiene que hacer el, el, el trámite. Ya obviamente tiene que haber eh, medios probatorios del, del accidente, que usted se ve envuelto y todo, y ahí en la, en la aseguradora yo creo que la pueden guiar mejor. Yo por lo menos nunca he hecho efectivo un SOAP. Muy poca gente lo hace efectivo, la verdad. Muy poca gente hace ese trámite, pero sí se puede hacer. Tiene que dirigirse a la aseguradora, obviamente, del, del donde usted compró el SOAP, que por ejemplo son muchas, Liberty, eh, Mafre, seguro Falabella, ahora hay un montón de aseguradoras. Pero ahí se tendría que hacer efectivo. Como le digo, yo no conozco mucho, desconozco un poco el tema porque jamás lo he hecho. Y alguna persona que yo conozca lo ha hecho tampoco, pero sí se puede hacer. Por algo uno, uno paga una, una cuota mensualmente por eso. Dice: responsabilidad del conductor, mantener el vehículo en buen estado, conocer y cumplir de las normas de tránsito, actuar con respeto por todos por todos los usuarios de las vías, en ningún caso comportarse de forma violenta, portar la licencia de conducir y en buen estado, ¿ya? De repente cuando nosotros tenemos la licencia, no sé, muy mala, muy rayada o, o, o en malas en condiciones, también nos pueden multar, por ejemplo, carabineros, ¿ya? ¿Qué es la licencia de conducir? Es el documento que autoriza hacer uso de, la, de un vehículo, por lo tanto es su obligación portarla siempre y mientras conduce, except, exceptuando cuándo o sea, hay ciertas excepciones de no de estar conduciendo y no tener la licencia cuando está retenida y en su reemplazo puede exhibir un permiso provisional otorgado por tribunales, ¿ya? Cuando está retenida, de repente cuando hay investigaciones, por ejemplo, cuando uno se ve envuelto en algún, en algún siniestro y está todo esto en investigación, tribunales a nosotros nos otorgan un permiso provisorio, ¿ya? Para poder conducir mientras la... Está en, en, en proceso de investigación. Y también podemos conducir con la boleta de citación del juzgado. Por ejemplo, nosotros cuando un carabinero nos detiene y nos cursa una infracción, nos da una boleta. Por ejemplo, si a mí me, me cursan la infracción hoy día, estamos a 30 de mayo y la citación es para el 15 de junio, yo puedo conducir con esa boleta hasta ese día. ¿Ya? Cuando se suspende o se cancela la licencia del conductor. La licencia del conductor siempre es suspendida cuando hacemos, por ejemplo, nosotros, eh, nos no, no infraccionan en, en una infracción gravísima. ¿Ya? Es ahí no pueden suspender la licencia de conducir. <coughs> Pero se cancela de otras maneras también. Dice, la licencia del conductor es suspendida cuando el titular es suspendido conduciendo, bajo, la bajo los efectos del alcohol, suspensión por tres meses. En estado de debilidad o bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, suspensión por dos años. Estos periodos se ven aumentados en caso de reincidencia o se ocurre un siniestro y resultan personas con lesiones menos graves, graves o muertas, pudiendo incluso llegar a la inhabilidad de por vida para conducir. Hay un cuadro que dice: todo va sumando, por ejemplo, si a mí me pillan en estado de debilidad, pero aparte de eso, hay lesiones. Leves, menos graves, graves o muertas, personas muertas, eso me va, son, son todas, eh, ¿cómo se llama? Me va a ir sumando y, y puede llegar al punto que a mí me, me habiliten para conducir. Ya son agravantes, por así decirlo. También la licencia se suspende entre 5 y 45 días cuando su, su titular resulta responsable de una infracción gravísima, lo que les, decía, que les decía recién. ¿Cuáles son las infracciones gravísimas? Conducir haciendo uso del celular. ¿Ya? Eso, con la ley de los chats, no se puede hacer uso del celular, a menos que llevemos un sistema de manos libre. ¿Ya? <coughs> Exceder en más de 20 kilómetros el límite de velocidad. Ya mucha gente piensa que todo la, cuando dicen velocidad, todas son gravísimas. Y no es así. Por ejemplo, de 5 a 9 es una falta menos grave. De 10 a 19, o a 20, por ejemplo, de 11 a 20, disculpen son eh, una falta grave y de 20 hacia adelante es gravísima, como dice aquí, pero ojo con la nueva ley que salió hace poco, que es la ley de las carreras clandestinas que tiene el nombre de una niña, salió ahora en el 2012, o sea, en el 2012, 2022, dice que yo puedo exceder de 20 hasta 60 para que sea una infracción gravísima, de 60 hacia arriba ya es un delito, ya, ya es penado con presidio menor y las multas son hasta... 10 UTM creo. Ya estamos hablando. No, mucho más de 10 UTM. Son, son muy altas. Entonces, exceder de 20 kilómetros, pero son hasta 60. Ojo con eso. No detenerse ante una luz roja, no detenerse ante un pare, llevar a menores de 12 años en los asientos delanteros y llevar a menores de 8 años inclusive, o sea, hasta que cumple 9, o de estatura de 135 centímetros, 1,35 y 33 kilogramos sin un sistema de retención infantil. Estas son las infracciones gravísimas no son tantas ya mayormente las que las infracciones que más son son las graves ya esas son como las infracciones más comunes las graves estas nos llevan en suspensión de licencia cuáles serían graves por ejemplo a ver dice edith figueroa eso lo no entendí si me dice hasta 50 no puedo ir a 40 no entendí la pregunta, Edith. O sea, si dice que la, la velocidad máxima es 50, si sí puede ir a 40. Lo que no puedes es eh, eh, sobrepasar más de 20 kilómetros por hora los 50. O sea, si es una señal. En una, en una vía donde hay una señal que dice máximo 50, una vía urbana donde no hay una señal, pero tú sabes que es máximo 50, tú sobrepasas 20 kilómetros por hora, o sea, vas a 71 kilómetros por hora, ya es una infracción gravísima. Eso quiere decir. Entonces, como les decía, las infracciones graves son esas. Son, son bastantes, conducir eh, con condiciones físicas deficientes, exceder, como les dije hace un rato, ¿eh? entre 11 y 20 el límite de velocidad, esa es grave. Ya circular, conducir un vehículo con una licencia distinta a la que corresponde, si el vehículo requiere licencia profesional, su conducción, la falta es aún más grave. Ya, qué bueno que le quedó claro, Edith. Esta es, es, es complicada igual. Por ejemplo, dice conducir un vehículo con una licencia distinta a la que corresponde y si el vehículo requiere licencia profesional para su conducción, la falta es aún más grave. Por ejemplo, si ustedes usted ahora que son aspirantes a la licencia de clase B la obtienen y el día de mañana, no sé, tienen un familiar o algo, o alguien que tiene un camión, por así decirlo, un camión chico, o simplemente un, un taxi o un colectivo y ustedes lo, lo conducen y lo, y, lo, y lo sorprenden conduciendo ese vehículo, ya sea un colectivo, un taxi o un camión, eh, ya es más grave, ya una, no es una infracción grave, sino que puede ser hasta un delito también. También ahí puede, los pueden llevar detenidos y todo el tema, porque siempre y cuando requiere una, una licencia profesional, por ejemplo, ustedes no pueden manejar un taxi porque eso requiere una licencia profesional, un colectivo, aunque no esté ejerciendo, por ejemplo, aunque no esté trabajando en él. Mucho menos un camión o un vehículo que pese más de 3.500 kilos de peso bruto vehicular. ¿Ya? Sobrepasar o adelantar en puente viaducto túnel. Sobrepasar por la verma. Conducir sin el uso de cinturón de seguridad. Anabel me dice multa y cárcel. Por ejemplo, si a usted lo pillan conduciendo un vehículo. O sea, no, no, lo, lo van a llevar, lo van a tomar detenido, por ejemplo, va a pasar a control de detención, le van a sacar una multa y lo van a soltar. Tampoco es que tenga presidio efectivo, ¿ya? Pero sí es una si sí es eh, una infracción mucho más grave, y sí le van a quitar el vehículo, porque lo van, le van, lo van a quitar el vehículo y lo van a llevar detenido. ¿ya? Pero, por ejemplo, no es tanto como que lo pillen, lo pillen conduciendo en estado de ebriedad, por ejemplo, pero sí va, va a pasar por ese por es, por esa molestia, por así decirlo. ¿Ya? Por ejemplo, desobedecerte de señales de un carabinero también es grave. Hay algunas que son súper complejas acá. Uno podría pensar que, no sé, pues si un carabinero a mí me, me detenga y yo no, no, me, no, no me detengo y, y continúo, podría ser gravísima, ¿cierto? Y aparece como grave acá nomás. Ya no, no respetar los signos y señales que rigen el tránsito. La mayoría son graves. Ya aquí, por ejemplo, ustedes saben cómo ingresar acá para saber todas estas, porque si nos ponemos a analizar cada una, vamos a terminar muy tarde, ¿cierto? Pero estas son todas graves. Y las otras, ya que no aparecen aquí, pueden ser menos graves o simplemente leves. Dice, ¿cuáles son los requisitos para que un conductor acompañante de menor de 17 años? Para un conductor acompañante de un menor de 17 años, ya. Un joven de 17 años puede tener una licencia de clase C siempre que cuente con la autorización de sus padres. Ya cuando, por ejemplo, nosotros aquí en la escuela también hemos llevado a, a personas a, o a jóvenes de 17 años a sacar la licencia de conducir, a ellos les van a, les van a pedir una autorización notarial de sus padres para poder eh, obtener la licencia de conducir. ¿ya? Y que haya también, es súper importante, que les van a pedir un certificado que haya aprobado un curso en una escuela de conductores. Ustedes saben que, por ejemplo, el día de hoy no es obligación eh, hacer un curso de conducir. Por ejemplo, yo tengo 18 años. Y a mí me enseña mi papá a conducir, un amigo, no sé, mi hermano, yo puedo ir a sacar la licencia de conducir por las mías, yo puedo, por ejemplo, estudiarme el teórico, aquí con test por ejemplo, por supuesto, eh, eh, estudiar solamente el teórico y que mi hermano o mi papá me enseñen a conducir, yo puedo ir y sacar la licencia de conducir. Los jóvenes de 17 años, no, a ellos les van a exigir haber aprobado, rendido y aprobado un curso en una escuela de conductores. ¿Ya? Y. Hasta que el menor no cumpla 18 años, deberá conducir siempre acompañado, obviamente, en el asiento delantero. Tiene que ir una persona en el asiento delantero. Ya, esta persona debe tener la licencia de conductor que habilite para conducir el tipo de vehículo autorizado por la clase B y cinco años de, autor de antigüedad en la conducción con su licencia. Ya, no es llegar y no, yo tengo 17, tengo que ir con un adulto. No, mucha gente no, eso no lo sabe. Tiene que tener la licencia clase B. Por lo menos hace cinco años. ¿Ya? Para que les quede claro, si es que en algún momento alguna persona, algún hermano, algún hijo quiere sacar la licencia clase B y tiene 16, va a cumplir 17, estos son los requisitos. Tiene que cumplir, haber rendido un curso en una escuela de conductores, tener la autorización notarial de los padres o apoderados, y esto sería ya después las condicionantes para que él pueda manejar. ¿Ya? Tránsito y medio ambiente, dice acá. Es importante recordar que una adecuada educación vial permitirá el desarrollo de una conducción segura, que es la base de la conducción eficiente. Todo ello contribuye a mejorar la convivencia vial y disminuir el impacto negativo que provocan los vehículos motorizados en el medio ambiente. Dice, ¿cómo contaminan el medio ambiente los vehículos? Aquí dice, elementos contaminantes, óxido de carbono, óxidos nítricos, hidrocarburos. Anídricos carbónicos, plomo y dióxido de azufre. Y aquí dicen los efectos en las personas, cuáles son los síntomas de la intoxicación y el impacto al medio ambiente. Ya no vamos a analizar mucho esta tabla porque si no nos vamos a quedar, vamos a perder mucho tiempo acá, pero ustedes la pueden analizar. ¿Cómo impacta nuestra forma de conducir en las emisiones de gases contaminantes? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cuál es cómo impactan yo, cómo manejo, cómo conduzco, cómo me comporto como conductor en las emisiones. Por ejemplo, a altas velocidades se producen grandes emisiones de contaminantes, aparte de aumentar el consumo de combustible. A velocidades bajas, los cambios bruscos provocan mayor emisión de contaminantes. O sea, las aceleraciones bruscas y las fuertes aceleraciones también aumentan las emisiones de contaminantes. Por ende, por ende siempre tenemos que evitarlas. Entre menos aceleraciones bruscas, yo... Haga menos frenados bruscas, voy a tener ya. Si un vehículo sale humo negro por el tubo de escape, puede ser que el filtro de aire esté sucio. Por ejemplo, cuando el filtro de aire está sucio, no va a entrar el suficientemente aire. La mezcla no va a ser tan, tan correcta. va, Quizás va a entrar más benzina que aire, por ende, vamos a quemar más benzina, más combustible y vamos a contaminar más. ¿Cómo podemos disminuir la contaminación provocada por nuestros vehículos? evitando aceleraciones bruscas, como le dije hace un rato, si yo no acelero bruscamente, no voy a tener necesidad de frenar bruscamente, realizando cada maniobra paso a paso y sin forzar el vehículo y sus sistemas. Por ejemplo, la conducción eficiente va de la mano con contaminar menos. Frenar suavemente, evitando la, la circulación por vías congestionadas y sin sobrecargar el vehículo para evitar forzarlo tanto, obviamente. Si yo no sobrecargo mi vehículo, no voy a necesitar forzar tanto el motor. Acá hay unos videos que pueden ver, obviamente, entrando en el Coms. Si ustedes, por ejemplo, les voy a mostrar cómo entrar acá a esta parte, para el que no sepa. Ustedes entran acá a com en su cuenta, obviamente, Premium. Y aquí les va a aparecer inmediatamente esta, estos cuadros. Ustedes, donde dice la, la, el tema de hoy día, dice información importante. Leer el tema. Y aquí está todo. Ustedes pueden ver los videos. Los videos explicativos y al último se van a encontrar con un video completo acá que explica la profe Vale, completo del, del tema que acabamos de ver. Ella lo explica completamente. ¿Ya? Vamos a hacer un pequeño test, un pequeño desafío de lo que vimos hoy día. Lo voy a Voy a poner zoom un poquito acá. Dice: ¿Qué indican las flechas demarcadas en el piso por la que usted va? Alternativa A: que puede seguir derecho y virar a la derecha. B: que está obligado a virar a la derecha. C: que usted puede virar a la derecha con luz roja. Y D: que está obligado a seguir derecho. Está súper fácil esta, ¿cierto? La mayoría dice A. Claramente la imagen nos da la respuesta que dice que se puede seguir derecho y virar a la derecha. Vamos por la siguiente. Ahí sí. ¿Qué documento está obligado a aportar un conductor siempre en su vehículo? A. Permiso de circulación y certificado de seguro de obligación de accidentes personales. B. Licencia de conducir, C, certificado de revisión técnica o homologación, y D, todas las anteriores. Como vimos, acabamos de ver que la revisión técnica, les dije ahora que es obligatorio, la licencia siempre va a ser obligatoria, obviamente, y el permiso de circulación y seguro obligatorio de accidentes personales que van siempre de la mano, siempre se compran juntos. ¿Ya? Entonces son todas las anteriores. Vamos a marcar, la mayoría dice C. ¿Sí? Vamos. Dice, indique la señal, indique qué significan estas señales. Dirección obligatoria, obligada, camino angosto, zona de peatones. B, dirección obligada, puente angosto, zona de escuela. Y C, viraje a la derecha, camino angosto, niños jugando. Dice Ingrid B, Melissa B, Grace B, Paz B, Jocelyn B, la mayoría dice B, ¿cierto? Dirección obligada, Puente Angosto y zona de escuela. Ya, si nos fijamos bien en la imagen, aparecen los niños más o menos con una, como con una mochila, unos libros. Ya, esa es una escuela. Cuando es peatones, solamente aparece la persona sin nada y aparece uno nomás. Ya, entonces acá sería la B. M dice D, no, no tenemos esa alternativa. ¿no? Se tiene que haber equivocado. Ve, ahí sí. Ya. Si un conductor tiene un accidente con un motociclista y este último queda consciente pero en shock, ¿qué debería hacer el conductor del vehículo para ayudar? Ayudarlo a pararse, a moverse. Llamar a los equipos de emergencia y no sacarle el casco. C, sacarle el casco para que el motociclista pueda respirar mejor. Ya. Ya dijimos que no podíamos sacarle el casco, ¿cierto? Hace un rato dijimos que no le sacasen el casco porque podemos empeorar. Si es que tiene alguna lesión, por ejemplo, cervical o algo, podemos empeorar esa lesión. Tampoco lo vamos a parar ni a moverse. Dijimos que teníamos que dejar, moverlo lo menos posible. ¿Y qué tenemos que hacer? Llamar a los equipos de emergencia y no sacarle el casco. Ya dijimos que pues, cuando nosotros nos vemos envueltos en un accidente, tenemos que dar cuenta lo antes posible a las autoridades. Vamos a marcar la B, como la mayoría lo dice. Vamos por la siguiente. ¿Qué significa esta señal de tránsito? A. Advierte sobre la existencia de un desnivel importante, importante entre la calzada y la verma o entre pistas adyacentes. B. Informa que el estacionamiento debe efectuarse gran parte sobre la verma. C. Advierte sobre una ribera sin protección. Y D. Advierte sobre la proximidad de vehículos estacionados en la verma. ¿Ya? Primero que nada, la verma no debería ser para estacionarse. Entonces esta es la. La vamos a descartar. Informa que el estacionamiento debe efectuarse en gran parte sobre la verma. También, como dijimos, la verma es de emergencia. No es para estacionarse ni para circular. Tampoco nos va a advertir sobre una ribera sin protección. Ya en este caso sería, como la mayoría acá me marca, la A. Advierte solo la existencia de un de nivel importante entre la, calzada, entre la calzada y la verma o entre pistas adyacentes. 6. La ley de tránsito establece límites de velocidad máxima según las características y el tipo de vehículos. Tratándose de una calzada de una pista por sentido de circulación y en zona rural, no habiendo señales de tránsito que impongan otros límites, ¿cuál de los siguientes vehículos no pueden exceder los 90 kilómetros por hora? ¿Ya? Por ejemplo, si yo voy en una vía como esta, de una pista por sentido el tránsito en una zona rural. ¿Cuál es el máximo que puede eh, tomar o, o circular un vehículo eh, particular, por ejemplo? 100, ¿cierto? Una pista por sentido son 100, rural son 100, dice Tit, súper bien. Si tiene dos o más pistas por sentido, ¿cuánto es? A ver. Si tiene dos o más pistas por sentido en zona rural, 120, Melissa, súper bien. Entonces, acá los vehículos que no pueden exceder los 90 no son los automóviles, las camionetas sub son parte de los, por ejemplo, los vehículos particulares, es lo mismo. Dice los buses, buses interurbanos, no es así, ya dice los buses, camiones y vehículos de transporte escolar. Ya no son solamente los buses interurbanos, son todos los buses, camiones y vehículos de transporte escolar. Por ende, es la letra B como la mayoría dice aquí. ¿Ya? La marcamos y continuamos. Siguiente. Para un mayor rendimiento del vehículo, ¿cada cuánto debe hacer el cambio de aceite del motor? A, cada 2.000 kilómetros o una vez al mes. B, según lo recomienda el fabricante. Y C, cada 5.000 kilómetros o una vez al mes. ¿Ya? El aceite... <coughs> Hay muchos tipos de, de, de aceite o de lubricante. Ya hay unos que son para 5.000 kilómetros, otros son para 10.000, hay algunas personas que dicen que no hay que darle 10.000, que hay que darle 7.000. Es, es, es complejo según si el aceite, por ejemplo, si el aceite es mineral, es sintético, todo eso va a depender. Depende también cuánto ocupe el auto. Claro, obvio, si lo ocupa todos los días no va a ser una vez al mes, pues si lo ocupa, no sé, para andar 300 kilómetros diarios, quizás no va a ser una vez al mes. ¿Ya? Pueden ser, no sé, cada cinco meses, cada tres meses. Yo hago el cambio de aceite como cada tres meses porque ocupo bastante el auto. ¿Ya? Entonces vamos a poner acá, según lo que recomienda el fabricante. ya Eso es lo que tenemos que poner en este tipo de preguntas. Cada cuánto se hace la mantención, siempre va a ser más o menos según lo que recomienda el fabricante. Vamos por la pregunta 8. ¿Cuál de los tipos de señales mostrados le indican a un conductor que no haga algo? De los siguientes tipos de señales mostrados, le indican a un conductor que no haga algo. B, dicen por acá, C, B, C, ya. La primera señal es una señal de advertencia, la advertencia de peligro. La segunda es una señal informativa y la, la tercera, que es la C que dice ahí, dice que es una señal, esa es una señal de prohibición, ya una reglamentaria de prohibición. Por ende, ¿Cuál sería? Si esta es informativa, informativa y de prohibición. ¿Cuál me va a decir a, a, le va a indicar al conductor que no haga algo? La B, ¿cierto? La ilustración C. Bueno, aquí yo creo que se están confundiendo porque acá adentro dice C, ya afuera es B. Ya, Eso puede ser también, por eso que veo muchas C y B. ¿ya? Igual está fácil. Esta es la señal de prohibición. Esta me va a decir a mí que no haga algo. ¿Ya? Sí, me dicen, sí, claro, porque acá adentro dice C y acá afuera dice. Que es la B, ¿ya? Pero esta va a ser, ¿ya? Toda la razón me dice Ingrid, es la B. Vamos por la pregunta 9. Antes de tomar su vehículo para un viaje de día y de corta duración, un conductor que padece de leve miopía se da cuenta de que perdió sus anteojos. ¿Podría hacer el viaje el conductor? Sí, considerando que la, mi la miopía es leve. No, debería planificar otra forma de hacer este viaje sin conducir. Y C, sí, considerando que se trata de un viaje corto y de día. Ya. Acá en estos casos siempre va a ser no, ¿ya? Por ejemplo, si a mí me dice que el conductor, no sé, tomó dos copas y marca 0.35, que es poquito de lo que establece la ley, siempre va a ser no, siempre va a ser no se puede, ¿ya? O si, por ejemplo, está tomando remedio y se siente mareado, no. No, si, si está cansado, muy cansado o está enfermo, tampoco. Siempre va a ser la ley nos va a decir que no debemos manejar si no tenemos no estamos con nuestros cinco sentidos puestos y no tenemos eh, Todas las herramientas necesarias, como en este caso sería el, el, el anteojo de un conductor. ¿Ya? Marcamos la B y continuamos. Dice: la licencia de conductor se debe solicitar en la municipalidad correspondiente al lugar de residencia. ¿Verdadero, falso? La licencia de conductor se debe solicitar en la municipalidad correspondiente al lugar de residencia. Esto es verdadero. La ley dice que nosotros tenemos que obtener nuestra licencia en el lugar, en la municipalidad donde está nuestra residencia. ¿Ya? La mayoría dice: Ah, Osvaldo, Magali. La mayoría dice: Ah, entonces. Vamos a corregir, entonces. Y tenemos todo, bueno. Súper bueno este, este grupo de alumnos, Todos súper aplicado. Tenemos todas las alternativas correctas. Ya, Así que estamos finalizando la clase de hoy. Espero que todos tengan un buen día. Gracias, mis Alejandra. De nada, Alejandra. Espero que a todos les vaya súper bien. Sigan estudiando. Ya les mostré cómo entrar acá la, a, a esta parte del, del temario. Pueden seguir leyendo, pueden seguir viendo los videos, entre más deshagan, más se va, quizás muchas veces uno se va equivocando más, va teniendo errores, equivocaciones, pero de eso uno va aprendiendo. ¿Ya? Yo cada vez que me equivoco en una pregunta, ojalá anotarla, ojalá sacarle una foto y así no me voy a volver a equivocar. ¿Ya? Espero que tengan buen día y nos vemos hasta la siguiente ocasión.